No todos los días tenemos la oportunidad de visitar los cuarteles generales de un nombre mítico en el mundo de la moto. Nos hemos venido a Pavía, muy cerquita de Milán, para conocer Motomorini, los cuarteles generales de Motomorini y sobre todo uno de sus últimos productos. Estamos hablando de la Calibro, tan de moda, ¿no? Este segmento cruiser, custom limitable para carneta 2, moto de acceso fácil, sencilla, pero también muy efectiva. Sabemos que ha habido una nueva etapa en los últimos años. Conocemos ya toda su gama, 2024, algunos modelos que llegarán a nuestro país en breve, pero hoy nos centramos en esta pequeña cruiser que va a dar mucho que hablar. Vamos con el vídeo. Además de nuestra protagonista de hoy, recordaros, ¿no? Motomorini, para los que no sepáis, una firma fundada en el 1937. Lo que pasa es que ha pasado por distintas etapas, incluso en los 80 estuvo bajo el mandato de, ¿no?, de Calliva, también de grupos inversores. Bueno, ha tenido, ¿no? Ha sido muy montaña rusa. Y desde 2018 está en manos del macrogrupo chino Fengxin, que es el que ha vuelto a resucitar la marca y apostar por ella muy fuerte en Europa. Con el plantel de motos que hay aquí, que podéis ver, Motomorini actualmente ataca cuatro segmentos, segmento trail, también ahora la cruiser, segmento cruiser con la Calibro, Nugget y Scrambler. Por ejemplo, una de las novedades que yo creo que sin duda llegará el año que viene y son de las más interesantes es la Xscape 1200. Es, bueno, aquí lo tenemos todavía, aunque no la veis, es fase preserie, prototipo. Me llama mucho la atención, motor V2 de 1200 centímetros cúbicos y toda la electrónica y ayudas a la conducción que debe tener una Maxitrail de última generación. Una auto muy interesante, muy interesante. También hay otra que me gusta muchísimo, es esta, Motomorini Milano, comparte motorización con la V2 1200, pero bueno, pues tiene una estética, un diseño neo-retro y unos componentes de primera. Una moto también muy a tener en cuenta. Y por último, otra de las novedades que yo creo que tardará un poquito más en llegar a España, pero que la veremos, es la Cossaro Sport. Motor, nuevo motor, nueva mecánica V2 7,5. También habrá versión Naked. Todo esto se suma a las que ya conocíais, es la Xscape 6,5 y por supuesto, bueno, las otras 6,5 Naked y Scrambler. Ahora os voy a refrescar simplemente algunos datos técnicos de la Motomorini Calibro, pero bueno, si queréis profundizar en ella tenéis la ficha técnica en la web de Motorbike Magazine. Recordad, es un motor bicilíndrico en paralelo, casi 700 centímetros cúbicos, estamos hablando de 69 caballos y 68 Nm. Es decir, sí, es el mismo motor de la Xscape 6,5 y de la Simecho, de la Scrambler y la Naked, pero aumentado de cilindrada. ¿Por qué? Bueno, no es una cuestión de velocidad, es una moto que declara 175 km por hora, pero no es una cuestión de potencia porque sí, sino de ganar par. En una moto custom, en la que el ritmo, lógicamente, y la eficacia a nivel deportivo está limitada por su arquitectura, tú lo que necesitas es mucha aceleración, más aceleración de lo normal. Entonces, con esta configuración mecánica, que no son los motores en V, de los modelos superiores, vale, han aumentado cilindrada para ganar un poquito más de par y de aceleración. Entonces eso sí se nota en bajas y medias vueltas. Esta mecánica, estamos hablando de culata de 8 válvulas, refrigeración líquida, motor de última generación, ¿vale? Apoyado en una parte de ciclo muy convencional. Es chasis doble cuna de acero, basculante de acero también convencional, una horquilla telescópica estándar, ¿vale? Aquí no hay horquillas invertidas, doble amortiguador trasero, ¿vale? Y bueno, pues unas pinzas, incluso nada radial, pinza doble pistón, monodisco delantero, eso sí, firmado por J. Juan, un especialista, ¿no? Depósito metálico y bueno, pues sus concesiones, ¿no?, del mundo custom, como son, por ejemplo, el bloqueo de la dirección bajo la pipa, ¿no?, con cerradura, o también
pues la llave de contacto, ¿no? La toma de contacto en el lateral derecho. Es curioso, ¿no? Es una de esas motos puras, que yo denomino puras, puesto que no hay ayudas, no hay electrónica, no hay nada. Es una moto muy básica, muy sencilla, pero que precisamente por eso es muy importante que funcione bien, ¿no? A nivel ergonómico, la verdad es que la Calibre es una moto, bueno, muy amigable. Es decir, es muy fácil y muy accesible. El asiento está a 725 milímetros del suelo. Es decir, se adapta perfectamente a todas las estaturas. Bueno, yo mido un 80, pero es que me sobra mucha pierna, ¿no? Vas muy integrado, el asiento está bajito, depósito sube, pero tienes el manillar ancho con conicidad variable y puedes hacer bien palanca sobre él, ¿no? Algo que me llama mucho la atención es que han pensado también en la posición del pie, puesto que tienes dos medidas para regular la estribera, una un poquito más avanzada, que es la que llevamos ahora mismo, es la que hemos probado, y otra un poquito más retrasada, más centrada, para quizá dar mayor confianza, ¿no?, a esos usuarios que quizá tienen menos kilómetros y les parece más natural la postura de toda la vida. Bueno, aún así también la puntera del pedal de cambio también es regulable para adaptarse a las medidas de todos los pies. Por lo tanto, estás consiguiendo una moto prácticamente universal en la que da igual la estatura que tengas, puesto que te vas a encontrar cómodo desde el principio. Antes de continuar, sí me gustaría agradecer a uno de nuestros principales patrocinadores, la firma de cascos, Scorpion, el apoyo que nos brinda, puesto que sin él pues sería imposible, ¿no?, realizar contenidos como este. Y me refiero a que la presentación, esta presentación internacional de la Calibro, he elegido uno de sus últimos cascos, una de sus principales novedades de este año. Estamos hablando del Scorpion EXO GT SPR. Es un modelo Sport Touring que reúne y aglutina todo lo mejorcito para este segmento de la firma coreana. Por ejemplo, calota en fibra de carbono, 7 capas, interior con regulación térmica para, bueno, cuando hace mucho calor, refresca y viceversa. Las carrilleras se inflan para adaptarse bien a todas la anatomía, ¿no?, de cada cabeza. Y además de esto, cierre doble D, sistema de extracción de emergencia, gafas retráctiles y ya está concebido para instalar sistema de Bluetooth. Como no podía ser menos, la homologación SC 2206, 5 años de garantía, 3 calotas, 3 medidas diferentes de calota y más de una docena de decoraciones para adaptarse a los gustos de tus futuros propietarios. Una de esas motos fáciles que a día de hoy sorprenden, ¿eh? Moto muy accesible, bajita, ideal para usuarios de todas las estaturas, muy manejable, se siente ágil. Fijaos, es una moto que son 200 kilos declarados en seco. Pero es una moto que da el peso muy abajo, se maneja fácil. Está claro que ese concepto, ¿no?, y ese enfoque ideal para nuevos usuarios Carneta 2, ahí se pone de manifiesto claramente. Pero cuidado, el motor, que es el está basado, ¿no?, en el 6,5 que lleva el Xscape o los modelos, ¿no?, o Naked, está subido de cilindrada, entonces tiene ese carácter, tiene ese plus de deportividad también. No siempre que pensamos en una moto custom tiene que ser algo aburrido, al revés, te permite, ¿no?, jugar un poquito. Son casi 70 caballos, entonces bueno, es la más potente de su categoría. Hablo de motos A2, pero que no están rozando, ¿no? Es de las más potentes de su categoría, me refiero. O sea que, bueno,
se agradece. Sobre todo lo más importante es la cifra de par, ¿no? Ese aumento de cilindrada conlleva un aumento de par que en una moto custom tiene todo el sentido. Aquí no buscas velocidad máxima, una velocidad que Motomorini está declarando 175 km por hora de máxima. ¿Vale? Pero una custom me interesa sobre todo que vaya bien. Aparte ciclo, que sea divertida. Ya os digo, manejable, ágil y que acelere. Y con estos 68 Nm de par, pues todo esto se consigue. Además, lleva ese sistema de transmisión. En lugar de llevar cadena, lleva su correa dentada. Sí, algo habitual en el segmento custom. Una entrada de potencia, bueno, un feeling más directo. Buenos frenos también, siempre yendo desde el trasero, por supuesto, por delante llevas monodisco, pero pinzas J. Juan y ABS Watch, por tanto, poco objetar en ese sentido. Y es una de esas motos que agradecen, ¿eh? Subirla de vueltas, acepta bien sobre el régimen. La calibro sin buscar, ¿no? Sin ofrecerte unas aceleraciones fulgurantes ni una potencia de maxi custom, lógicamente. Se deja llevar muy bien. Parte ciclo, es una moto simple, sencilla, ¿no? Chasis de acero doble cuna, horquilla telescópica convencional, pero te otorga confianza. Moto pisa muy bien y puedes divertirte, da confianza y dinámicamente no hace nada mal. Por tanto, es una de esas motos que hacen suya, ¿no? Esa máxima de menos es más. Si echo de menos, por ejemplo, bueno, unas maletas regulables, echo de menos, bueno, algo más de progresividad en la suspensión trasera. Ya sabéis, lleva doble amortiguador anclado directamente al basculante y quizá un poquito más de tacto en la caja de cambio, en el accionamiento de la palanca. Es correcto, el escalonamiento es bueno y es preciso, pero está un pelo duro, ¿no? Quizá también porque llevamos una de las primeras unidades, ¿no? Ya es preserie todavía. Quizá pues con un poquito más de rodaje redondeas. ¿Cuál es el objetivo de Motomorini a corto plazo en el mercado? Sobre todo, no yo solo en el mercado español, sino en el mercado europeo. Da un punto di vista tecnico e di appassionato, la nostra idea è di avvicinare un pubblico nuovo, di persone non esperte, a un'idea di motocicletta che possa indurre l'idea della libertà della moto, quindi il piacere di guidare una moto semplice, per il gusto di godere dell'aria sul viso e di guidare una motocicletta semplice con una linea classica che ti consenta una guida divertente ma non impegnativa e di portare nuove generazioni e nuove leve nel mondo della moto. Motorista. La entrada de Zonsen hace unos años. ¿En qué se traduce? Allora, Zenén ha acquisito Motomorini nel 2018. Da loro c'è stata un'ottima partnership perché dal nostro punto di vista c'è molto know-how sulle moto, su qual è il gusto per l'Europa delle motociclette, come devono essere fatte le moto per piacere al pubblico europeo. Da loro c'è la cultura industriale, il prodotto industriale. Loro sanno come produrre un oggetto industriale al prezzo giusto, nelle condizioni giuste, con un livello di qualità molto alto. ¿Cuál crees que es vuestros rivales directos también?
también empresas que han absorbido, asiáticas, que han absorbido marcas europeas o...? Depende. Yo te paro da ingegnere. Da ingegnere yo guardo quello che è la massima soluzione di ingegneria in questo settore, compatibilmente con il prezzo. Io guardo sempre la soluzione migliore fatta dagli altri in termini di ingegneria e cerco di portarla in un settore, in un segmento con un prezzo differente. Però i rivali sono i rivali che conosciamo nel settore, potrebbe essere Benelli, potrebbe essere Kawasaki, potrebbe essere Honda, ad esempio con la Calibra abbiamo la Rebel, abbiamo la Kawasaki Eliminator, ma proviamo anche a fare qualcosa di diverso, proviamo a fare noi un settore leggermente diverso dove gli altri diventano noi il riferimento per gli altri. La Xscape ha fatto questo, la Xscape è stata la prima moto nella categoria 6,5 con delle capacità fuoristradistiche. Me sorprende el nuevo que se haya apostado por un motor V2. Sí. Cuando seguro. Toda la línea es en paralelo. Certo. Realmente es mucho más caro producir el V2, pero ¿por qué entonces se apuesta por ese motor y no por un bicilíndrico en paralelo de 1200 o de cualquier otro cilindro? Allora, el motor bicilíndrico AV es más costoso porque ci sono due teste, quattro asse a camma. Quindi ovviamente costa molto di più rispetto a un motore bicilindrico parallelo. Il bicilindrico parallelo è un po' più fruibile perché lo metti su tante moto differenti, ma il bicilindrico AV è motociclistico. La pulsazione, no? La vibrazione, good vibration del bicilindrico AV è unico, è motociclistico. E allora volevamo entrare nel settore delle sportive portando un qualcosa che è unico. Il motore bicilindrico AV è unico. Se pensi nel mondo non sono tanti i costruttori di motori, non sono tantissimi. Noi possiamo ancora essere costruttori di motori col 1200 bicilindrico e lo saremo col 750 bicilindrico. Además del segmento trail, custom, scrambler, naked, incluso super sport, che modelos más van a venir? Allora, sì. Si va a attaccare más segmentos, no? Io credo che il settore avrà una differenziazione, si andrà ad esempio l'adventure bike, io credo che in un futuro si andrà verso un'adventure più specializzata con la Yanta D21, off road, e alcuna più stradale con la Yanta D17, no? Come un Tracer per dire, no? È una moto che in futuro secondo me la categoria adventure verrà splittata in questi due settori. Uguale per le sportive. Le sportive non tanto costose e non troppo potenti, io penso che tornino. Che también volverà. Io penso che tornino. La Motomorimi Calibro es una de esas motos que a priori no levantan, ¿no?, una expectativa bestial, ¿no? No es una de esas motos quizá que pasan muy desapercibidas, pero que una vez las pruebas sabes que no destacan en nada, pero esa sencillez y esa eficacia hace que tampoco eches de menos nada. Es decir, es una moto, sí, de poco más de 7.000 euros, que funciona muy bien. Va muy bien y la verdad es que bueno, pues no tienes mucho más que pedir respecto a otras de sus rivales y encima siendo una de las motos más potentes de este segmento. No es la más potente, pero sí está muy por encima, por ejemplo, de motos muy populares como son la Honda Rebel, la Kawasaki Vulcan, la Eliminator, Royal Enfield tiene su Shotgun, su Super Meteor. Es decir, bueno, esas motos son más muy puras a dos, ¿no? Hasta por debajo de los 50 caballos, 48 caballos. Y aquí, vale, no llegas a los 95, ¿no?, pero te está dando una cifra de potencia muy equilibrada y responde muy bien. Entonces, bueno, no es el mismo motor exacto, ¿no?, que el de la Xscape, pero está optimizado perfectamente para este nuevo uso. Por tanto, ya os digo, no desborda en ningún sentido, pero es una moto que nos ha gustado porque no engaña, es lo que ves. Va muy bien, es sencilla, es eficaz y te puedes divertir. Es
polivalente también, es práctica para un uso urbano, pero te permite disfrutarla en carretera sin problemas. Así que sin más, si quieres profundizar en este modelo o en cualquier otro de la gama Moto Morini, no dejéis de visitar la web Motorbike Magazine, profundizad, también tenéis las redes sociales y seguidnos en nuestros vídeos, darle a la campanita, suscribíos y por supuesto dejadme vuestros comentarios que lo resolveré cuanto antes. Sin más, un saludo desde los cuarteles generales de Moto Morini.